Hello and um, welcome. Um, my name is Lina Goya. Um, and today I'm going to talk about um, the art from Mogaji Gyu. Um, and I'm going to do uh, my talk in Spanish. So, yes. Uh, hola y bienvenidos a todos y a todas. Um, yo soy Lena Goya. Soy um, postdoc uh, y trabajo en la Universidad Técnica de Dresden en Alemania y estoy investigando ahora um, el arte en la intersección um, de la ecología. Y mi presentación uh, hoy la llamé Pensar la estética de la renuncia a través del saber indígena, mongaje, pintar y narrar. La selva. Um, ahora voy a hablar y uh, tratar de explicar lo que yo um, digo, lo que yo pienso cuando digo um, estética de la renuncia. Ok. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo podemos avanzar. Aquí. Esta es la estructura de mi presentación. Y aquí he puesto todos los títulos en, um, en inglés y también en español. Bueno, empezamos. Mogaje Guiú nació como Nonuya en el año 1944 en la región de Cayunari, en la Amazonia colombiana. Y pertenece a una comunidad indígena que se unió a los Moinane. Aquí vemos el artista. A finales de la década de los no 90, él y su familia fueron expulsados de su pueblo por las milicias armadas. Guiú relata los recuerdos de sus antepasados que siguieron siendo desplazados o esclavizados por el auge del caucho hasta principios del siglo XX. Él mismo huyó con su familia a las afueras de Bogotá, donde adoptó el nombre español Abel Rodríguez tal vez algunos de ustedes ya han escuchado ese nombre. Aquí en Bogotá conoció a Carlos Rodríguez, director de la rama colombiana de la ONG internacional Tropenbos, que trabaja en la protección del Amazonas. Ya en la década del 80, Guiú trabajó para Tropenbos y guió a los investigadores investigadoras por los bosques del Amazonas. Su profundo conocimiento de la flora y fauna le fue transmitido oralmente por su tío. En su pueblo, Guiu era conocido como sabedor que compartía con su comunidad sus cono conocimientos sobre el ecosistema y las propiedades de las plantas. En Bogotá, Carlos Rodríguez pidió a Guiu que pintara la selva para documentar sus conocimientos. Aquí lo vemos pintando. Guillou, que nunca había pintado ni dibujado, se convirtió así en pintor y ahora es un artista reconocido internacionalmente con exposiciones en Colombia, obviamente en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia y en Canadá y en otros países. Hasta la fecha ha creado más de 400 uh, cuadros de árboles y plantas. Aquí vemos uh, el artista. Todos sus cuadros fueron creados a partir de su memoria y sus recuerdos. Ahora quisiera hablar un poco sobre el término la selva. Um, bien. En mi ponencia me gustaría enfocarme en las obras artísticas de, de Guiú. Para primero investigar la representación y negociación del motivo del bosque primitivo y segundo, para investigar la circulación de las obras en exposiciones internacionales. Creo que ambos puntos se encuentran en una compleja relación estético-política que me gustaría investigar en esa presentación. En la actualidad, la cuestión del motivo de bosque primitivo va de la mano de la cuestión de la ecología, la sosten sostenibilidad y la protección de la naturaleza. Um, en la actualidad también Gr Greenpeace vuelve a llamar la atención sobre la destrucción del Amazonas y demuestra las devastadoras consecuencias de la deforestación para el clima en Brasil, pero también más allá de las fronteras del país. Hace tiempo que el comercio ilegal de la madera tropical ha superado las restricciones políticas y se vende en masa en el mercado europeo, como ha denunciado el World Wide Fund for Nature, WWF. En las exposiciones más recientes se, se tematizan los ecosistemas y los fenómenos naturales, por ejemplo en re las representaciones de plantas y bosques, para agudizar la visión del cambio climático. El objetivo es criticar el antropocentrismo y la sociedad de crecimiento que lo acompaña. Las obras de Mogasegui están circulando en estas exposiciones en ese mismo momento. Ya vemos, por ejemplo, que ahora mismo se va a exponer en el Kunstverein en Frankfurt, en Frankfurt, en Alemania. Y la muestra se llama La inteligencia de las plantas. Aquí también ven los títulos eh, de las eh, exposición en inglés. Esto va a pasar ahora mismo. También ahora mismo está en, eh, en eh, Holanda, en, en la muestra eh, Salvar al Bosque o... Retet den Wald, Save the Forest, yes. um, y también um, estaba con su obra en la muestra Among Trees um, en Londres el año pasado, y además en el 2019 se podía ver sus obras en um, una trienal que se llamaba Broken Nature um, en Milán. Estos son un par de ejemplos que me parecen muy importantes y es interesante que la obra de Guu siempre aparece en esas muestras. Al mismo tiempo si, sus dibujos y pinturas surgen de un complejo conocimiento, o mejor dicho, un saber indígena en el que el concepto occidental de arte y de las instituciones artísticas no son necesariamente accesibles o ni siquiera existen. Así que Guio mismo dijo, él lo dijo en, en inglés, lo he encontrado en inglés esa cita, pero lo traducí en español. Realmente no tenemos ese concepto, pero el más cercano que se me ocurre es imitía, que en muinane significa palabra de poder. Todos los caminos llevan al mismo conocimiento, que es el principio de todos los caminos. Aquí lo tienen original en inglés. La figura del artista adquiere un nuevo valor en la doble personalidad de Rodríguez, una persona indígena y una persona occidental latinoamericana. Podemos discutir sobre esas uh, categorías de identidad también. Este valor está directamente relacionado con el debate sobre la sosten sostenibilidad, que también cuestiona las prácticas museísticas. Museística, de coleccionismo y exhibición. De ese modo, la identidad indígena del artista se vuelve a poner conscientemente en el punto de mira, de mira ante el cambio climático y la explotación de los recursos. Con este telón de fondo, hay que preguntarse nuevamente bajo qué aspectos toma forma la apropiación de la imagen. Y de conocimiento dentro de la historia de las imágenes, pero también dentro de las instituciones artísticas globales. Y además hay que preguntarse qué consecuencias surgen de esa situación para la escritura de la historia del arte. Ya sabemos que autores como Néstor García Canclini y Ticio Escobar, entre otros, ya han examinado críticamente la negociación de las culturas indígenas en el contexto de un concepto de arte, y, de arte y modernidad influenciado por Occidente. Han aportado varios puntos teóricos que ahora por falta de tiempo aquí no puedo profundizar. Pero también creo que es necesario ampliar epistemológicamente los conceptos de transculturalidad, postcolonialidad o de... Los llamados Global Art Studies, con el trasfondo del debate ecológico sobre el llamado arte climático. Realmente existe en alemán ese término Klimakunst o Climate Art. Yes, y aquí lo he traducido con arte climático. Creo que esto es necesario para poder describir adecuadamente el fenómeno de la apropiación. Por lo tanto, se necesitan más consideraciones teóricas que puedan explicar cómo el arte y el tratamiento del arte frente al cambio climático global se integra y se negocia estéticamente, pero también institucionalmente. Actualmente estoy trabajando en un modelo teórico de una estética de renuncia o de la renuncia que consiste en examinar las intersecciones de diferentes formas de existencia y vida desde la perspectiva del nuevo materialismo o New Materialism. Antes de entrar en más detalles sobre el trabajo de Mogaji me gustaría discutir brevemente un par de ideas que tengo. El término renuncia está actualmente en auge en el contexto del cambio climático y la nueva conciencia ecológica, por ejemplo, en las artes sostenibles. Sin embargo, no es un invento del siglo XXI. En el idioma alemán ya aparece en el siglo XVIII en el diccionario de Grimm como término jurídico. Renunciar significa, en primer lugar, renunciar a un derecho. La relación entre estética y renuncia, que ya se conocía en el arte de los años 60 y 70 a través de una fuerte conciencia ecológica, resurge ahora en el compromiso actual del arte con los procesos de sosten sostenibilidad. Y aquí también uh, tenemos algunos ejemplos, o son las muestras que últimamente he visitado, Down to Earth el año pasado en Berlín o Zero Waste. Um, en Leipzig y también eh, la muestra uh, Planet Love, Climate Care in the Digital Age o Planet Love, el cuidado del clima en la era digital, que son muestras que tratan justo el tema de, de arte y el cambio climático. ¿Pulpe? Cada vez se utiliza más el arte para cambiar los comportamientos previos en relación con las cuestiones medioambientales. La cuestión general que plantean las exposiciones, pero también los propios artistas, es cómo podemos cambiar de forma sostenible el modo en que trabajamos, nos alimentamos, viajamos o hacemos exposiciones. Esto es una cita también de, del anuncio de la exposición Down Earth. o sea, esta es la pregunta principal que, se, que no solamente los artistas se hacen o, y las artistas, sino también eh, los museos también como instituciones. Para entender su uso actual es crucial el significado original del término renuncia, digo su anclaje en el derecho europeo o el derecho occidental. Esto Uh, se refiere principalmente al derecho de una persona física, el sujeto jurídico. Hoy en día este sistema jurídico está vinculado al Estado nacional. Pues esto significa que la renuncia presupone la pertenencia y el reconocimiento de una identidad como sujeto de derecho. Solo los que poseen pueden renunciar. Por lo tanto, la relación entre la posesión y la renuncia también debe ser examinada. Aquí no lo voy a hacer ahora por falta de tiempo, pero es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. El debate global sobre la sostenibilidad, um, en el que el deseo de renuncia se inscribe a través de la crítica a la sociedad del crecimiento, um, the growth society, parte siempre es del sujeto occidental. Esto es importante. Voy a leer esto de vuelta. El, de, el debate global sobre la sostenibilidad, en el que el deseo de renuncia se inscribe a través de la crítica a la sociedad de crecimiento, parte siempre del sujeto occidental. El traslado de las identidades indígenas al programa de exposiciones internacionales sobre el cambio climático y la sostenibilidad es muy problemático en vista de esa supuesta política de renuncia, ya que el concepto de renuncia excluye otras formas de vida que no están ancladas en el sistema jurídico occidental y el Estado Nacional. En relación con la política de exposiciones, estas formas de apropiación pueden ser criticadas a través de un análisis profundo del concepto de renuncia al mismo tiempo es importante examinar la práctica artística que emerge de las redes transculturales y reconocer y admitir el potencial de otra forma de vida en su modo de surgimiento mediante el planteamiento de una estética de la renuncia la relación sujeto objeto que se expresa en el acto de la renuncia no se sitúa en el objeto eh, eso perdón en el sujeto no se sitúa en el sujeto más bien se centra en la percepción relacional entre los entornos y los sujetos que perciben o dicho de otro modo de otra manera a través de la estética y eso me pareció importante a través de la estética del concepto de renuncia que de ningún modo podemos desvanecer como objeto vital de esa época Puede interpretarse epistemológicamente y políticamente de otra manera. Desde esa perspectiva, me gustaría ahora echar un vistazo a la obra de Guiu. El motivo principal de sus pinturas es el bosque primitivo, que Guiu representa desde diferentes perspectivas. Aquí vemos la vista frontal de bosque, incluyendo varios árboles, plantas y animales. En la siguiente imagen, aquí, perdona que no he encontrado el título de la, de la obra, en la siguiente imagen vemos un fuerte enfoque en la diversidad e, in, e individualidad de las hojas y de la superficie de la corteza del árbol. En este caso, Um, en esta imagen, GU muestra la selva a vista de pájaro para representar los cursos de los ríos um, y las características geográficas. Gui nos muestra la selva desde la distancia, abstrayendo el bosque y representándolo como un ecosistema en su diversidad, como se puede ver en, en estas últimas imágenes. Pero también pinta los componentes individuales del bosque. Como las plantas, los animales y su relación entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos esas imágenes sobre la planta yuca dulce y aquí sobre la piña. Así, una característica esencial de sus cuadros es la forma en que el artista trata el bosque y los recursos disponibles en él. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en sus cuadros sobre la chagra. El cultivo de las plantas. Aquí vemos una imagen, una fotografía de la chagra, de mujeres que trabajan la chagra. Y aquí los pintó um, Guiú para un catálogo para la ONG Tropenbos. Aquí vemos la chagra después de tres meses, de seis meses, y dura un año y medio. Como digo aquí, la chagra dura aproximadamente un año y medio. Hay que encontrar un lugar adecuado para el cultivo de las plantas, como la yuca, la batata o la mafafa, entre algunas. Una vez cosechadas los frutos y los tubérculos, se busca un nuevo lugar para la siguiente semilla para que el suelo pueda regenerarse. Para hacer justicia a la diversidad de las semillas, hay que conocer las características de las plantas. Las imágenes de Guiú muestran su complejo conocimiento que se expresa en la diversidad y las relaciones de las plantas y sus ecosistemas. También queda claro que el modo de vida se adapta a estos diversos conocimientos. No solo el lugar de la chagra se cambia, sino que todo el pueblo se, adopta, uh, se adapta a las condiciones del lugar. En cuanto llega la inundación, de los ríos o cuando viene el agua, la gente o todos los pueblos los pueblos se trasladan a terrenos más altos. Esto nos demuestra que un territorio no se gestiona en función de las necesidades de la gente o de los pueblos, sino que la gente se gestiona en función de las necesidades del bosque. La propiedad es dinámica, digamos. Y esto me parece muy importante. Todos los cuadros de Guiú están siempre inscritos o escritos en lengua nonuya y en el español. Aquí tengo otra vez el ejemplo. Así, texto e imagen están bien relacionados. Al mismo tiempo, la lengua remite a un conocimiento que se ubica en la cultura indígena, en el saber indígena. A través de las imágenes se crean otros enfoques epistema, epistemo, epistémicos de la naturaleza y sus recursos. El proceso de descolonización o decolonización se sitúa en estos enfoques. Llegados a ese punto, me gustaría discutir brevemente la apropiación del motivo de bosque en el contexto latinoamericano en el que se, han inscrito, uh, se ha inscrito la historia colonial. La Selva Virgen se remonta a una historia pictórica muy ligada a la historia colonial. La, historia, la historiadora del arte, eh, Marta, Penos, la, eh, Marta Penos, de Argentina, ha realizado una amplia investigación sobre la apropiación estética de los terri territorios en relación con los cartógrafos llegados en América Latina en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Johann Moritz Ugendas retrató las selvas de Brasil y México entre otros países, creo, dando así forma a la historia de los motivos o de, del motivo de la ceba. En sus cuadros, el sistema colonialista y las relaciones de poder se visualizan a través de la estricta separación entre colonizador y la gente colonizada. Um, el artista Luis Felipe Noé trató intensamente en sus cuadros la liberación de esta visión colonizadora del paisaje y del bosque primigenio de América Latina. Al trasladar imágenes paisaje, paisajísticas del siglo XVII de Ulrich Schmidl, por ejemplo, y del siglo XVIII de Félix de Azara, aquí vemos pequeños, estos imágenes de um, arriba de, de Ulrich Schmidl y ahí, ahí abajo de la derecha de Félix de Azara, el cartógrafo español. O sea, al trasladar las imágenes al escenario de la selva tropical, cambian las narrativas sobre la imagen de la selva y la apropiación de los territorios. Um, esto lo he argumentado en mi tesis que, sobre el arte argentino que voy a publicar el año que viene. Pero ahora con esto solamente quería um, insinuarlo. Um, aunque bueno, solamente lo voy a insinuarlo aquí y uh, me gustaría destacar que existe una historia pictórica de la selva que precede a las pinturas de Guiú. En el arte contemporáneo, el motivo de bosque primitivo se está transformando y descoloniza descolonizando. Los cuadros de Guiú son una importante contribución en ese contexto. y ahora me gustaría llegar al, a mi último punto como quería dejar claro la pintura del bosque en los cuadros de guillaume está estrechamente relacionada con un conocimiento con un saber del bosque este conocimiento no se sitúa en la lógica de la, so de la sociedad de crecimiento en esta sociedad la sostenibilidad debe reintroducirse como preocupación política y también social en el mundo tecnificado de la vida. Esta es también una preocupación de la, digo ahora, industria del arte, por así, por así decirlo de una forma provocativa. Sin embargo, en los cuadros de que queda claro que la sostenibilidad es un principio inherente a las formas de vida. Para preservar estos conocimientos sobre el bosque, pero también para darlos um, a conocer, se han fundado varias instituciones en los últimos años. A petición, a petición um, de la comunidad indígena de los Inga, la artista Ursula Biman, en col colaboración con Anne Lacatón, ha contribuido a la creación de la Devenir Universidad. Aquí hoy se si me perdió. Tengo una imagen. A esta universidad. Otra institución que enseña conocimientos indígenas es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Popayán, um, en el suroeste de Colombia. Bueno, con todo esto quería subrayar que la idea de la renuncia debe transformarse a través de la estética. Interpretando los patrones de percepción y experiencia. Para ello hay que recurrir el saber o oh, el, el saber indígena. Bueno, creo que uh, con esto um, ustedes seguramente tengan algunas preguntas que podemos discutir. Ojalá en la discusión todos juntos. Muchísimas gracias. Aquí ven. Um, mis, uh, mis fuentes y yes, así thank you very much vielen dank muchas gracias vamos a parar